¡Namaste, amigos míos! ¿Cómo están? ¿Saben que hoy día está muy, muy, muy frío? ¡Ay, casi me atropella el policía! Ya ven, ya estamos aquí en un lugar muy, muy, muy concurrido, lleno de personas. ¿Será que es hoy un día muy importante para la mayoría de los indios? Todos los indios me están viendo y la verdad es que ser blogger es un poco rochoso porque todos me están viendo. He estado muy temprano para venir a este lugar porque hoy día se celebra, hoy 26 de enero se celebra el Día de la República y parte de su celebración hacen una parada militar. ¡Ay, sí, sí! He traído mi bandera. Así que por primera vez les voy a mostrar cómo es una parada militar. ¡Que veamos! Para entrar, pero nos han arrojado peor que una basura. Pero uno más trae, ¿eh? Vamos a intentar por otra puerta ingresar porque está muy difícil. Hay demasiada gente. Aparte, para entrar a este evento, a esta marcha militar, tenemos que sacar pases. O sea, han dado más pases que asientos. Pero por mientras le voy a ir con ese asustado cabello. Ok, tengo que hablar despacito, con delicadeza. No me tengo que emocionar mucho, pero bueno. Les voy a contar un poquito, ya que adentro, yo sé que adentro va a haber demasiado ruido, así que prefiero contarles ahorita. Siempre en el Día de la Independencia hacen como paradas militar. Y yo dije, pero ¿por qué si hoy día no es Día de la Independencia? ¿Por qué están haciendo parada militar? Pero aquí en India hacen dos paradas militares. Uno, el 15 de agosto, que celebran el Día de la Independencia, y el otro, el 26 de enero, que celebran el Día de la República. Eso quiere decir que el día 26 de enero del año 1950 decidieron ser un país democrático porque estaban bajo un régimen monárquico. Ustedes saben que ellos estaban bajo el control de los británicos. Pero el Día de la República significa que ellos, por fin, habían terminado su constitución. Así que vamos a ir a ver. Mira, bien rochoso, ¿no? O sea, ser bloguero de verdad es medio raro porque todo el mundo te ve como una loca, como loca. ¿Por qué estás hablando como una loca aquí? Pero bueno, eso es parte de... ¿Qué cosa dices? Mucho space. Mucho land para de granada, de espinaca aquí. Seguimos caminando en un lugar súper, súper. Este lugar es el, creo que yo, es el más limpio de todo Delhi. Es súper, súper limpio, ordenado, hay mucha seguridad. Hermoso, que está haciendo lo imposible para entrar. La verdad, chicos, es que es muy, muy difícil. No pensé que entrar a una parada militar era una misión casi imposible. Gracias, mi bebito. Gracias, mi cuchi cuchi. Oye, amigos, no saben. Hay demasiada, demasiada seguridad para entrar a esto, de verdad. He entrado como tres pasos de seguridades y todos te revisan las cosas. Y tuve que tirar muchas cosas como mi trípode y algunas cosas que tenía de metal. La verdad es que me siento muy triste. Hay que saber muy bien las reglas. Si quieren venir a este tipo de eventos, la verdad. Si no,
iba a entrar a este evento porque no me estaban permitiendo entrar con la cámara. Y hemos llegado ya. Estamos después de tanto sufrimiento. ¡Amor! ¡Sí, hola! ¡Hola, amigos! Por fin, ¿no? Por fin, tanto sufrimiento. Así que vamos a ver cómo está. Es la casa del presidente. De India. Nirmala Sitharaman. El gobierno indio tiene 51 ministerios, de las cuales el Ministerio de Defensa es el que tiene mayor presupuesto. India es un amalgama de 29 estados y 7 territorios de unión. Es uno de los vastos países con características extraordinarias y peculiares. Pero aún así, podemos encontrar un hilo entre nosotros. ¡Ay, es tan gracioso esto! Que le digo a mi esposo, por favor, voy a ir a rogarle, a suplicarle a todos los policías que ahorita me están mirando como un bicho raro. Y mi esposo me dice que no. A ver, ¿qué está cosa? Presidente de la Perú, soy de Bontolau. Qué pena, ¿no? No tengo ni un familiar, no tengo ni mi papá, ni mis tíos, nadie ha sido presidente de Perú, así que lastimosamente creo que no voy a poder entrar a la parada. Qué pena. Amor, pero tú tienes tus amigos, tus primos, tus tíos, amigos del presidente de India. Por favor, haz todo lo posible.